Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario del canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, tanto a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y a nuestros adultos mayores. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Día Mundial contra el paludismo. Así se conoce en el mundo, pero nosotros tenemos como un nombre más familiar, o mejor conocido aquí en Nicaragua, como la malaria. Para hablar de este tema, hemos invitado a la doctora Ligia Aragón, quien es la jefa de epidemióloga, jefa de epidemiología del SILAIS Managua. Bienvenida, doctora. Mucho gusto, un placer tenerla aquí. Mucho gusto a todos ustedes y siempre, pues, un canal de televisión, una emisora, un radio, es comunicación y es educación también en salud, que nos permite llegar hasta nuestra población y educar en salud. El tema que nos merece el día de hoy, como decir, el Día Mundial contra la Malaria, se le conoce como paludismo también, pero la palabra inicialmente viene malaria como de mal aire. Hace muchos años, al inicio, cuando se descubrió esta enfermedad, se le denominó malaria por ser que la gente notaba que de donde había aguas estancadas, aguas con mal olor, aguas sucias, se desprendían mosquitos, zancudos, como les decimos popularmente, y notaban de que estando cerca de esa zona, la gente enfermaba. Entonces, por eso es ese nombre de malaria, conocida también como paludismo. Y la gente le fue dando ese nombre, mal aire, que ese mal aire venía y enfermaba. Y con el tiempo se fue conociendo de que fue un vector, que le decimos nosotros, o sea, algo que lo llegaba hasta donde estaba la gente y la gente enfermada. Y pues con los estudios y el avance de la medicina se conoció que era un mosquito el que transmitía esa enfermedad. A diferencia del mosquito transmisor del dengue, ¿verdad? El Zika también, el chikungunya, si estoy en lo equivocado, ajá, usted me corrige, la malaria es en agua sucia y el mosquito transmisor del dengue se reproduce en agua limpia, es decir, en nuestro hogar. Correcto. Quiere decir que en lugares donde todavía no hay aguas negras, o donde pasan las aguas negras, por ejemplo, o aguas sucias, ajá, son posibles casos activos donde puede encontrarse esta enfermedad. Entonces, como bien decías, el mosquito que transmite el dengue, conocido como Aedes, y el mosquito que transmite la malaria se llama Anófele. Entonces, ellos tienen un lugar diferente de vida, donde ellos viven. El mosquito Aedes le gusta el agua limpia, es intradomiciliar, le gusta estar dentro de nuestra casa, a diferencia del Anófele, que le gusta lo sucio, le gusta la charca, le gusta los pantanos, le gusta donde haya aquella agua que pueda ser propicia para reproducirse. Aguas estancadas, por ejemplo. Aguas estancadas, así es. Ya. Por ejemplo, lugares así como zona costera, a un lago, a un río, son posibles zonas activas de esta enfermedad. Así es, esas zonas específicamente pueden ser zonas muy propicias para que se reproduzca el mosquito Anófele. Ahora, a diferencia de los dos zancudos, el que transmite el dengue y el que transmite la malaria, en cuanto a su tamaño, en cuanto a la vida que ellos tienen, ¿hay diferencia o estamos hablando de las mismas características de estos dos zancudos? Ellos generalmente tienen el mismo periodo de vida, que son 30 días, al igual que en el mosquito Aedes, es la hembra la que transmite la enfermedad. Y hay algo importante que es meritorio que la gente conozca. El Aedes nos transmite un virus y la malaria es un parásito sanguíneo. Entonces, esa gran diferencia nos ayuda también
para llevar al proceso de tratamiento. El tratamiento, claro. No es lo mismo combatir un virus que entra al cuerpo, tenemos que dejar su proceso de desarrollo y como decimos popularmente, la gente conoce así como entra, así sale. En cambio, en la malaria es un parásito sanguíneo, el zancudo picó a una persona que estaba infectada con ese parásito en la sangre y a la vez, a través de la picadura, pues lo va transmitiendo a personas sanas que no tenían el problema de salud. ¿A quiénes afecta más, doctora? Hablando de grupos de edades, quizás porque, a ver, nuestros niños en este caso no tienen desarrollado muchos de los órganos. En el caso de los adultos, ya la vejez como que lo ha debilitado y los jóvenes pues por estar activamente. ¿Hay grupo preferido por este zancudo para atacar? En este caso, las edades son todas susceptibles, como todas. Decimos. Estamos ante un grupo de población que si está cerca de la zona de donde se está haciendo la reproducción del zancudo y el zancudo de la malaria, que es el anófele, va y donde hay personas infectadas en los parásitos en la sangre, entonces lógicamente va a irla transmitiendo. No hay una predilección sobre la edad, sino es de acuerdo a las condiciones propias de donde se esté desarrollando el mosquito. Precisamente hoy el Ministerio de Salud MINSA ha desarrollado un congreso con personal de epidemiología a nivel nacional, creo, ¿verdad? Así es. El director de, ¿cómo que se llama? Cristian Toledo, de Vigilancia para la Salud. ¿Verdad? Él decía que hay 50 zonas activas, algo así, y que en lugares como Chinandega, Boaco y el sector de Las Minas, en la región del Caribe nicaragüense, se ha logrado reducir bastante estos casos de malaria. ¿Qué es lo importante de eso? Nosotros a nivel del país tenemos zonas focalizadas donde todavía hay zonas activas de transmisión y parte de los esfuerzos de nuestro gobierno es ir haciendo las acciones que nosotros le denominamos acciones de control para ir reduciendo este proceso. De los departamentos que me mencionaba, se ha llegado al proceso de ir diagnosticando dónde están las personas con esta enfermedad y se les da el tratamiento. ¿Qué es lo importante de esto? Afortunadamente en Nicaragua usamos cloroquina y primaquina, que es un medicamento que está accesible a la población, que es gratuito y que no tenemos resistencia. Como en otros países del mundo, que desafortunadamente la malaria ha ido adquiriendo la enfermedad, el parásito se ha hecho resistente. Afortunadamente aquí en el país pues tenemos esa ventaja que los dos medicamentos que la gente puede tomar está a la disposición del ministerio, así como el diagnóstico, saber si tenés o no la enfermedad, está a disposición y nosotros pues afortunadamente haciendo la detección oportuna podemos hacer que las personas mejoren. ¿A qué se debe esto? Esto es importante que usted decía, la resistencia, ¿verdad? ¿A qué se debe esto, doctora? Esto pasa como por ejemplo cuando nosotros nos automedicamos, ¿verdad? Que con una gripe ya pensamos que es alguna infección y tomamos antibióticos. Entonces al momento de que nuestro cuerpo sí realmente tiene una infección, el antibiótico no nos va a llegar. Así es. Esto pasa así con este, se da el mismo caso. ¿Qué es lo que ocurre con la malaria? Lo que pasa es que la resistencia se puede llegar cuando no logramos completar nuestros tratamientos. El periodo que está estipulado para tomar de acuerdo a la enfermedad, si uno no cumple los días establecidos, entonces quedas, como decimos muy popularmente, mal curado. Y volvés a tener el mismo problema y medio lo tomás. Entonces son las situaciones en que se puede ir adquiriendo resistencia. Si la población toma su tratamiento completo, se cura. Y una vez curado, pues hay muy buenos resultados. Esta pregunta se la tenía que hacer al inicio, porque estamos hablando del Día Mundial contra el Paludismo. ¿Cómo fue establecido este día? Me imagino que tienen ideas homogenizadas en los países de América, en el mundo, para el combate contra esta enfermedad. Claro, se establece en función de que
hay un día específico para donde se ha ido haciendo zonas libres de malaria y pues lógicamente vamos celebrando, por decir así, que esa zona ya no tiene transmisión. Entonces, en función de eso, pues se escoge un día como el Día Internacional del VIH, de la tuberculosis, etcétera, para conmemorar los avances que se ha tenido en función del control de la enfermedad. Entonces, hoy podemos decir que en Nicaragua nosotros celebramos que en Chinandega, Boaco y la región de Las Minas se han disminuido. Se ha avanzado en ese proceso de ir disminuyendo a lo que le conocemos la transmisión de la enfermedad. Y sin obviar, pues nosotros acá en Managua, que es la parte que me toca hacer vigilancia a mí, y con todas las unidades de salud y centros de salud, nosotros ya tenemos muchos años que no tenemos malaria propia en Managua, que puede llegar de otros sitios donde está todavía activa, es otra cosa, pero pues aquí en Managua sí, no tenemos. Es lo que decía usted, la transmisión de una persona hacia otra, es decir, el zancudo pica a una persona infectada y le transmite la enfermedad a otra persona que está sana. Entonces, esa es la manera. El detalle importante es que esto es a través de un parásito que está en la sangre de la persona. Ok. Doctora, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de los síntomas, muy importantes. Hay síntomas muy, muy, como le dijera la palabra, muy singulares. Muy singulares de esta enfermedad que nos ayudarán nosotros a saber más sobre esto. Usted no le cambie de canal, amigos televidentes, que enseguida regresamos con Prevenir de Salud. Para alejar las enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus, evitemos compartir vasos, platos y otros artículos de uso personal. Prevenir es la mejor medicina. Lavarnos las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón, frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos, enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Al toser o estornudar, cubrite la boca con el antebrazo o con un pañuelo, preferiblemente desechable. Y siempre, siempre lávate las manos. Así evitamos enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Los síntomas de las enfermedades respiratorias como la transmitida por el coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta y cansancio. Estos síntomas pueden tardar en aparecer entre 1 y 14 días después de la exposición al virus. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre el Día Mundial contra el Paludismo o contra la Malaria. Tenemos como invitada a la doctora Ligia Aragón, quien es jefa de epidemiología del SILAIS Managua. La doctora en la primera parte del programa decía que, bueno, decía la diferencia de dónde se reproduce o dónde vive el mosquito transmisor de malaria y el mosquito transmisor del dengue. El de la malaria vive en agua estancada, en agua sucia, y el mosquito transmisor del dengue, el zika y el chikungunya, se reproduce en aguas limpias, como en el agua que nosotros tenemos en nuestro hogar, en las pilas o en recipientes que mantenemos agua. Vamos a hablar de los síntomas, doctora. Muy importante, decíamos que tiene síntomas singulares esta enfermedad. Así es, algo característico para poder diferenciar si tenemos malaria.
es primero, en este caso, como hablábamos, hay zonas específicas donde todavía hay transmisión. ¿Qué es lo primero que podemos saber? Que hemos estado en un lugar donde sabemos que hay transmisión, eso es lo primero. Y lo segundo, la fiebre es intermitente. Un día me da fiebre, puedo pasar 3 días sin fiebre y después otro día con fiebre. Fiebre, escalofrío, dolor en el cuerpo. La gente al final comienza, de que pasó la fiebre, una sudoración. Suda excesivamente. Una sudoración excesiva, que no es lo típico que notamos en la fiebre por dengue. Entonces, si yo fui a un lugar de una zona que sé que hay malaria y un periodo después yo comienzo a tener estos síntomas, que me da fiebre un día, pasa 3 días, no me da, y que después, entonces sí yo puedo reconocer que probablemente haya adquirido la enfermedad a través de la picadura del mosquito y poder identificar y a buscar atención inmediata. Me imagino que el MINSA tiene detalladas las zonas donde están activas todavía esta zona de los mosquitos de la transmisión de la malaria. Eso dato es muy importante porque le permite a usted identificar rápidamente que sí se trata de esta enfermedad y lo que viene es la prueba. Así es, la prueba... la prueba lo define. La prueba te da qué es, cuál es la enfermedad, y esta es la gota gruesa. La gota gruesa. Así se conoce. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que es una prueba accesible a la población, que es gratuita, que está en la comunidad a través de lo que nosotros le conocemos como COLVOL, colaboradores voluntarios, que están en los barrios, están activos en la zona y que puede llegar a buscar a ese colaborador voluntario, lo pincha, le saca una gota de sangre, lo monta en una laminita y después es analizada. Entonces es una prueba rápida, sin costo, y que nos puede ayudar a detectar oportunamente la enfermedad, y a su vez ya detectada, pues se le da el tratamiento. Ese es como el diagnóstico, entonces. Exacto. Estos voluntarios están debidamente capacitados, me imagino, por el Ministerio de Salud para saber hacer esta prueba. Claro, los colaboradores voluntarios están en todo el país y la gente lo conoce como los COLVOL. COLVOL. Los COLVOL. Vamos donde el COLVOL porque yo tengo fiebre y me siento de tal manera, y ellos nos ayudan a colaborar con el diagnóstico. Son parte de la misma red comunitaria. Así es, son parte de nuestra red comunitaria, son brigadistas a su vez, pero que ellos tienen esa visión de ir a buscar los casos de malaria. A su vez, ellos participan como promotores de salud en buscar embarazadas, atención a los niños que no han sido vacunados. Entonces, no solo se limita a ser el colaborador voluntario. Claro. Lo que pasa que ellos, hace muchos años, cuando se inició esto del proceso de ir eliminando la malaria, ellos tenían la designación de solo eso, pero con el cambio de los paradigmas que tenemos con la medicina, ahora nuestro modelo de salud, ellos son parte integrante de nuestra red. Importante eso, doctor. Quiere decir que en cada espacio, en cada municipio, en cada comarca, en cada territorio hay una persona que sabe identificar que una persona puede tener malaria. Así es, y ellos por eso se les denomina colaboradores voluntarios. Son gente de la comunidad, gente conocida de los sitios, que la gente los reconoce y pueden irlos a buscar para saber si está con la enfermedad o no. Ahora, hay algo muy importante que aquí tenemos que destacar, doctora. En el caso de la transmisión, o sea, la malaria se puede transmitir de una mujer embarazada al feto, al niño que está en el vientre de la madre. ¿Qué acciones está haciendo el buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud, a través de todos los SILAI del país, a través de todos los puestos de salud y unidades de salud, para cortar esta transmisión? Precisamente la atención en el control prenatal con las mujeres. Si la paciente refiere que ha tenido fiebre, así como decíamos los síntomas al inicio, es examinada inmediatamente y recibirá el tratamiento correspondiente
para ella como embarazada y así evitar ese tipo de transmisión. ¿Es diferente el tratamiento esto por la condición de la mujer embarazada? Claro, tiene una condición especial a la mujer, por decir así, sí, que no esté embarazada, y se le da seguimiento a través de su control prenatal, y una vez que ella ha dado a luz a su hijo, se le da seguimiento a ella como madre, como paciente, y a su hijo como recién nacido. ¿Qué probabilidades de vida hay a partir de la aplicación de este? 100%. La malaria afortunadamente se cura, tiene cura, es todo apegarse al tratamiento y cumplirlo y tomarlo estrictamente. Ahora, ¿qué acción está realizando también el Ministerio de Salud, los SILAI de todos los países, 19 SILAI en toda Nicaragua, para la eliminación del zancudo transmisor de la malaria? Nosotros vemos, no sé si será la misma labor que ustedes hacen en los barrios para eliminarlo, el zancudo transmisor del dengue, ¿o es diferente? Es un poco diferente. En esto, como te explicaba al inicio, el mosquito de la malaria está en lugares sucios, en donde hay zonas pantanosas, donde hay charca. Entonces las acciones aquí son también de eliminación de la zona. Claro. Por ejemplo, si hay un gran charco y eso, pues se hace un drenaje y eso hace que se elimine el agua. Claro. Se hace un rociado, que le denominamos nosotros, sobre las paredes, porque a diferencia de la anófele, de la Aedes, la mosquita llega a reposar sobre las paredes. Y entonces se impregna la pared con un insecticida especial que no es tóxico para la población, ni para las personas que viven, ni para los animales, pero sí que hace su efecto sobre el mosquito. Se rocían las paredes como que estuvieras pintando con una bomba especial, que no es la que comúnmente ustedes miran, que en la fumigación, y la pared queda pintada, por decir así, con ese producto, y cuando ella llega, se posa, se lleva en su patita eso y va a fallecer. Se sigue usando el insecticida. Pues ahorita nosotros estamos para el combate del dengue, el BTI, que es un biológico. Es un biológico larvicida natural, pero que es otra función diferente. Claro. Pero esto en el caso de para proteger la vivienda, para darle esa protección a la vivienda. Pero a su vez, el BTI que estamos viendo en lo que es en la aplicación para el control de la Aedes, también hay BTI para tratar de forma líquida aquellos criaderos que son en agua, para ir eliminando la larva de la anófele. Okay. Ahora, hablemos de la prevención. Desde esos lugares donde hay charcas estancadas, ¿qué otras acciones están desarrollando ustedes para ir? Aparte de ese rocío, del insecticida, del roce, ¿qué otras acciones? Imagino que también están en concientización con las personas para que conozcan precisamente el ciclo de vida, el ciclo de reproducción y la forma de transmisión de la enfermedad de la malaria. Al igual que con el Aedes, pues se hacen las visitas a las comunidades, dándole a conocer a las personas cuál es la sintomatología, de qué forma prevenir. Por ejemplo, la mosquita del anófele le gusta, después de que come, ir a reposar, ir a descansar. Si hay mucha vegetación alrededor de la vivienda, que más en las áreas rurales podemos notar, entonces hay que rozar esa área para evitar que ella esté en ese lugar. Porque ella come, reposa, como decimos popularmente, ya le baja la pancita de lo que comió, de la sangre, va a ir a buscar de nuevo. Entonces, y si ella picó a alguien que estaba parasitado, pues lógicamente vamos a ver que va a volver a infectar a otra persona a través de la picadura. Cuando usted se refiere a zonas así estancadas, en el campo hay bastante familias que le gusta tener los puerquitos, los cerdos, los chanchitos. Esta zona lodosa o sucia, si hay agua, porque una cosa es el lodo, ¿verdad? Pero de lodo, cuando reposa el lodo, puede haber agüita
sucia, pero sí, sí. Agua. Entonces son los lugares que puede escoger la zancuda e ir a depositar sus huevos y hacerle el proceso de reproducción. Entonces lo ideal es mantener limpio la chapoda, como decimos, rozar alrededor de la vivienda. En esas zonas donde hay malaria, se le recomienda a las personas que usen mosquitero para que evitar la picadura. También la picadura de la mosquita es de noche, a diferencia de la Aedes, que es de día. Entonces hay que proteger a las personas, a los niños, a las embarazadas, usando los mosquiteros. Pero no hay nada que mejor de prevención de eliminar todas las charcas, eliminar la vegetación, para poder hacer el control de la mosquita. Precisamente, doctora, hoy hablaba el doctor Cristian Toledo también de una donación. O sea, comúnmente ustedes están donando mosquitero a las familias como manera para prevenir también la malaria. Así es. Este año tienen una cantidad que se me olvidó, no lo retuve en la mente, pero sí es una importante cantidad de mosquiteros que ustedes donan a las familias para también que sean parte de la prevención. Así es. De la malaria. Afortunadamente, pues dentro de la preocupación de nuestro gobierno de seguir brindando salud, está el proveer de mosquiteros en aquella zona donde sabemos que tenemos esta situación en particular y que es una forma de prevención. Ok. Le agradecemos, doctor Aragón, por su valioso tiempo. Yo creo que sería bueno recalcar antes que se vaya, doctora, los síntomas. Nuevamente, es importante que nosotros tengamos en mente esos síntomas. Haber estado en un sitio donde sabemos que hay transmisión de malaria, que inicia la fiebre y 3 días después pasamos sin fiebre y posteriormente otra vez fiebre, y una vez que finaliza la fiebre hay sudoración abundante, y esos son, digamos, los síntomas más sencillos que la población puede identificar. Ok, le agradecemos, doctora Ligia Aragón, por su valioso tiempo y su conocimiento brindado sobre esta enfermedad como es la malaria. Muchas gracias, la esperamos en otra oportunidad para que sigamos hablando de estos temas muy importantes para la prevención de las enfermedades y, por supuesto, para que nosotros tengamos salud en todas las familias nicaragüenses. Gracias también a usted, amigo televidente, por su fiel sintonía. Le esperamos en otra oportunidad a partir de las 3 de la tarde a 3 y media para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.